Amigos de Toluca, es un gusto saludarlos este lunes desde la exposición denominada Gigantes del Desierto Museo Itinerante. Desde aquí, los invito a conocer las noticias más importantes ocurridas este primer lunes del mes de diciembre. Los operativos para retirar el comercio informal en la capital mexiquense continuarán con el apoyo tanto de la Policía Municipal como estatal. Así lo informó el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, luego del enfrentamiento entre comerciantes informales y autoridades municipales ocurridos el pasado sábado en la zona de la terminal. Sánchez Gómez calificó como un desafío a la autoridad el comportamiento violento de los ambulantes, que dejó como resultado varias personas lesionadas, entre ellas un verificador con daño cráneoencefálico. Ante tal situación, se levantaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, instancia que ya tiene identificados a los responsables. Esta administración municipal y su servidor tenemos plena conciencia de los límites que hay que respetar y siempre vamos a ser muy cuidadosos, pero nunca vamos a renunciar a la potestad que tenemos para hacer cumplir la ley, porque para eso estamos aquí. El municipio de Toluca obtuvo el primer lugar del Premio ICLEI 2019, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad en la categoría Desarrollo Basado en la Naturaleza, que reconoce a los gobiernos municipales que han emprendido acciones para la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable urbano en el país. Toluca se hizo acreedor a este premio debido a que durante 2019 ha implementado diversas medidas que la han colocado dentro de las 20 ciudades a nivel mundial, con acciones eficaces en favor del medio ambiente, entre ellas el programa de reforestación, la campaña masiva de esterilización y su primera participación en el reto naturalista urbano. El premio ICLEI le fue otorgado a Toluca durante el 17º Congreso Internacional para México, Centroamérica y el Caribe, realizado la semana pasada en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. La organización de la que estamos hablando es una organización que es acreditada a nivel global en estos temas. Es un organismo acreditado por la ONU, es un observador permanente de la ONU. Este lunes fue inaugurada la exposición y museo itinerante Gigantes del Desierto, que hasta el 7 de enero mostrará al público asistente restos fósiles, reconstrucciones animadas de dinosaurios, esqueletos, réplicas de reptiles marinos, así como información general de las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, para finalizar el recorrido en la era de hielo. Esta exposición se ubica en la explanada del Teatro Morelos de la capital mexiquense y abrirá sus puertas en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. El costo de esta actividad es de 90 pesos para los adultos, mientras que los niños y adultos mayores pagarán 60 pesos. Para los grupos de escuelas toluqueñas la entrada será gratuita. Además, podrás adquirir algún souvenir que recuerde tu visita en este lugar. Este espacio está pensado para todos. Ya lo dijimos en alguna ocasión, está pensado sin duda alguna para los niños, para los jóvenes, pero es transversal. Queremos llegar hasta los adultos mayores. Queremos también que se convierta en una experiencia de crecimiento cultural para todos los que asisten. Descuentos de hasta el 100% en el pago de servicios y actualización de datos del contribuyente es lo que oferta el Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca durante la temporada de fin de año. El director de comercialización de esta institución, José Magaña, señaló que a los usuarios que deseen ponerse al corriente se les podría aplicar un descuento de hasta el 100% en multas y recargos y un adicional que regularmente es de 20%. Asimismo, destacó que los usuarios cumplidos podrán acceder a una bonificación del 8% en sus pagos. Estos descuentos serán aplicados hasta el 31 de diciembre y los interesados pueden consultarlos en www.aist.gob.mx. Tenemos una promoción para nuestros abuelitos, que sabemos que son los que más se preocupan por los pagos. Tenemos la opción de que siempre y cuando habiten en el domicilio y tengan forma de comprobarlo, pueden venir para que se les aplique un descuento de hasta el 38% de descuento. Con una inversión de alrededor de 66 mil pesos, fue rehabilitada la fuente ubicada entre Calzada al Pacífico y Paseo Colón en la capital mexiquense. De acuerdo con el director general de Servicios Públicos de Toluca, Jesús Antonio Caballero, los trabajos que se realizaron en este espacio fueron la instalación de motor, el mantenimiento a la red hidráulica y eléctrica, así como la colocación de 4 proyectores con tecnología LED. Caballero dio a conocer que en Toluca existe un registro de 54 fuentes en las que se realizan labores de limpieza, lavado y mantenimiento con el objetivo de embellecer la imagen urbana del municipio y destacó que serán adornadas con nochebuenas para que en conjunto con su iluminación brinden un espectáculo de colores a quienes transitan a sus alrededores. Ocupamos 12 personas y tardamos en repararla 15 días.
Sí, mire, van a trabajar de 7:30 a 21:30 horas con un descanso de 14 a 16 horas. Hasta aquí el resumen informativo de este 2 de diciembre. Los espero en la próxima emisión a través de nuestra capital. Mi nombre es Gabriela Reyes. Hasta la próxima.